¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del Expreso TV. Usted sabe, nos conoce el programa donde hablamos de transporte, cargas, pasajeros, principalmente por carretera. Hoy nos visita, ya está en nuestros estudios, Diego Vega, gerente general de Luscam, Sociedad Anónima Concesionaria Volkswagen. Y también tenemos la segunda parte de la nota que realizamos en Luján con la línea 57 Atlántida, con la palabra de su presidente, Lucas Forastieri. Todo eso y mucho más aquí en el Expreso TV. No se vaya. Continuamos aquí en el Expreso TV. Bueno, tema, se nos viene ya Expoagro, próximo programa dedicado seguramente a Expoagro. El campo se está reactivando pese a las zonas que están con sequía. Y bueno, no solo vamos a estar presentes, sino que las expectativas son muy altas. Son muy altas en cuanto a no tanto a los rindes, sino a la eficiencia que está mostrando este sector y que lo hace que se esté expandiendo tanto en compra de maquinarias, en camiones, en camionetas y en áreas cultivadas con mayor eficiencia en rindes. Así que bueno, vamos a ver cómo se manifiesta este sector que está moviendo la economía del país, como siempre ha ocurrido generalmente en Argentina, donde uno de los que están más presentes, a diferencia de otros sectores de la economía, son los bancos. Van a estar todos los bancos ofreciendo tasas que la verdad que no parecen de nuestro país, para desarrollos, incluso tomando como garantía las cosechas. Y aprovechando que es una exposición de maquinaria agrícola, yo tengo acá también un tractorcito. ¿Por qué? Porque vamos, esto lo anuncio, vamos a estar en Fierros de Campo TV a partir de abril. Así que bueno, es otro lanzamiento de nuestra productora y bueno, es otro bebé nuevo que vamos a cuidar. El tema, me quería despedir con el tema del campo, el tema del transporte, ¿qué los va a ligar? ¿Cuál es el problema hoy? Y hoy el problema es el combustible. El combustible esperemos que de alguna manera se regularice o por lo menos sea previsible, porque me han acercado algunos gráficos que tienen que ver con la gente de FADEA que los ha elaborado, donde se puede apreciar que salvo Uruguay tenemos el gasoil más caro de la región en dólares y a Uruguay casi al mismo valor que nosotros. Así que bueno, si uno sabe que los costos se están aumentando, sobre todo en el transporte de carga, no busque muchos culpables. El culpable lo tienen casi determinantemente en el tema de gasoil. Igualmente, todos prevén un buen año para el tema de la venta de camiones. Hay sectores que se van a desarrollar, no solo el campo, sino también la construcción, que van a seguir, y algunos como transporte de lo que es mercadería urbana, que es el que este año todo el mundo espera que despegue un poco más. Pequeña pausa y continuamos ya con nuestro invitado aquí en el Expreso TV. El mercado exige día a día mayores prestaciones. Por eso, desde Ford Camiones nos preparamos a diario para ofrecerte lo último en tecnología, seguridad y confort a través de nuestra nueva línea cargo. Camiones potentes y robustos que se adaptan a cada una de las necesidades, brindando un desempeño superior y permitiéndote siempre llegar más lejos. Nueva línea cargo. Car, concesionario oficial Mercedes-Benz. Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade, una medicina privada,
una realidad. Asesórese al 4-373-5833. Ya salió El Expreso a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. Continuamos con El Expreso TV, lo habíamos anunciado, está con nosotros nuestro invitado, es Diego Vega, él es presidente titular de Luzcam, la concesionaria Volkswagen. Diego, bienvenido al Expreso TV. Muchísimas gracias, es un gusto poder estar acá presente cada una de las invitaciones que nos hacen. Bueno, vamos a hablar un poquito de Luzcam, cómo está la concesionaria, cómo cerraron el año y cómo ven este año que empieza. Bueno, la verdad que hace un tiempo atrás, cuando nos reunimos por primera vez acá, estábamos con muchas expectativas, somos un concesionario bastante nuevo y veníamos apostando a los productos de la marca, que era nuevo, de la línea Advantech. Creo que habíamos charlado de la fe que le teníamos a la venta de los productos con motores MAN, sin necesidad de urea. Y bueno, efectivamente fue la frutilla del postre para la marca el año pasado, siendo el modelo más vendido de Argentina. El 17-280 se lo vendieron todo, ¿no? Realmente sí, la calidad ha demostrado que supera a otros productos del mercado y que se adapta muy bien al terreno particular de Argentina, ¿verdad? Yo lo que he visto, después vamos a entrar un poquito en la concesionaria, que las expectativas siguen para este año. Tuvimos un año que lo sorprendió todo. Ahora ya nadie se puede sorprender. Sin embargo, siguen altas las expectativas. Sí, de hecho, los dos primeros meses del año, el 280 sigue siendo el camión más vendido del país. Si bien hay otros productos con una alta confiabilidad y realmente van a acompañar a las nuevas necesidades de este año de lo que es la obra pública, como lo vino acompañando el año pasado, y al campo, dos ejes fundamentales para la atracción de la venta de camiones. Yo dije también que este año se va a producir una novedad, que es el tema, se va a mover mucho el segmento de los livianos. Sí. Y ustedes ahí van a tener un caballito de batalla, pero perfecto, ¿no? Sí, estamos lanzando en días nada más un camión que va a ser sorpresa para todos por su diseño, por su innovador diseño, tan ergonómicamente diseñado en su interior, cumpliendo las necesidades de un camionero, ¿no? Es decir, va a ser un camión, pero que se maneja como un auto. Esa es la diferencia. Y un tema ahí es la financiación. La financiación y como siempre, el servicio, ¿no? En la parte de posventa es fundamental para todo el rubro camiones. Sí, sí. Absolutamente para todo el rubro camiones. Tenemos que entender todos aquellos que vendemos y comercializamos camiones como buses, que son elementos de trabajo. Entonces cada minuto que el camión está parado está dejando de rendir, y nuestra tarea es justamente que el transportista, que el camionero haga su mejor negocio, que no pare la rentabilidad de generarla. Yo lo que comparto, ustedes algunas imágenes están viendo, la sorpresa que tuve cuando vi la concesionaria. Uno ve concesionaria, pero la verdad que no solo se ve mucha inversión, sino se ven cosas muy distintas. O sea, poco lo que está hablando acá Diego, buen espacio de exposición, pero muy buen espacio para taller, para posventa, con algunas particularidades. Son sustentables. Sí. Es realmente por una concepción de la dirección del concesionario,
Nosotros formamos parte de una sociedad y queremos insertarnos de una manera no solo amigable con el medio ambiente, sino de una forma transparente en la comercialización de los vehículos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí se han desarrollado determinadas cosas. Por ejemplo, todos los camiones que se lavan en el concesionario se lavan con agua de colección de agua de lluvia. Es decir, son pequeños detalles que dan un valor agregado tanto al cliente, pero fundamentalmente a nosotros como personas que formamos parte del concesionario, ¿no? Y reciclan el agua de los sanitarios también, ¿no? La de los lavaderos. Exactamente. Es decir, se está trabajando en forma integral en lo que es la sustentabilidad y alineado, es decir, luces LED en absolutamente todo el concesionario, tratando de tener los consumos lo más reducido posible y bueno, es formar parte de esa sociedad que queremos, ¿no? Porque un concesionario no puede tener éxito si no forma parte de una sociedad y estar inmerso en ella. Sí, sí. Recién dijiste, bueno, que el tema es que el camión no puede estar parado. El problema es que a veces cuando hay que pararlo por algún motivo, una garantía, un servicio o una rotura inesperada, el chofer lo tiene que llevar. Y a veces dice, bueno, vení mañana y mañana queda en Rosario para él, ¿no? ¿Y dónde como? Y estoy en el medio de la Panamericana. ¿Cómo lo resuelven eso? Bueno, eso hemos hecho unos dormi para que los camioneros se puedan quedar a la noche mientras avisen con determinados códigos para poder entrar. El camión queda dentro del predio y se le ofrece al cliente una cena con un lugar para poder quedarse mientras el vehículo es reparado, ¿no? Muy pocos lugares en eso y creo que es de lo más necesario porque justamente uno no sabe, hay cosas programadas y hay cosas que no pueden ser programadas. Absolutamente. Le da mucha importancia el servicio, ¿no? De la postventa. Mucha importancia. Yo vengo de extracción de la postventa, entonces uno hace foco en eso y a veces se pone demasiado exigente, ¿no? Pero sí, la posventa es un foco fundamental y no solamente para el rubro camiones. ¿Tá? Yo creo que hoy en Argentina, en todos los rubros, toma importancia la posventa, el servicio posterior a la compra. Es la segunda compra, dicen. Es la segunda compra, absolutamente es la segunda compra y genera mucha confiabilidad al cliente y con transparencia y ganas y actitud de trabajo hacia el cliente se generan muy buenos resultados. La última tiene que ver con el tema de financiación, lo tomamos medio costado. Pero básicamente pasamos a un sistema nuevo de financiación a partir de UBA y lo que se venía haciendo. ¿Cómo lo está recibiendo el cliente? Sí, si bien hay unos cambios iniciales, al principio ha costado bastante imponer los nuevos sistemas, es decir, desde la sigla UBA para un transportista hasta la explicación metódica de todo lo que implica esos cambios que no estaba acostumbrado. No obstante, sé que en los próximos días vamos a tener novedades importantes para los clientes puedan acceder muchísimo más fácil. Yo sé que a todos los transportistas cuando le venden un camión, le dan otro camión, ¿no? Uno que tenés ahí, uh-huh, ahí parecido en la bolsa. Sí. Uno chiquitito. Sí. Que básicamente lo que hacen es si lo mostrás, sí, con todo. Ahora tenemos una novedad también. Ah. No solo se lleva su camión, sino se lleva su réplica de camión. La verdad es una muy buena réplica. Idea. Pero sobre todo porque lo hacen ustedes. Lo hacen ustedes a partir de una impresora de esta 3D. De 3D. Así que me parece una idea genial. Te felicito por eso también. Muchísimas gracias. Hay un grupo de personas que trabaja atrás de esto. Pero independientemente de la entrega del camión,
lo que a nosotros nos da placer es hacerlo con nuestras manos. Hacerlos con nuestras manos implica un compromiso que estamos teniendo con nuestros clientes. Nosotros vamos a hacer al revés. En vez de que se lo den a que entregue el camión, vamos a que tenga esto, vaya a comprar un camión. Así que vamos a sortear algunos que nos ha traído Diego, sí. Diego en la página de Camioneros Un Orgullo, que son todos transportistas. Y bueno, a partir de acá, ¿por qué no ir a un Volkswagen? ¿No? ¿Cómo no? Que es el vehículo más vendido y con unos rendimientos increíbles, ¿no? Yo al equipo de ventas siempre le digo que tengan a mano el listado de clientes que le han vendido los camiones. Esa es nuestra mejor referencia. ¿Está? Bueno. No decir que somos buenos, sino que lo digan nosotros, los que han experimentado esas situaciones. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos y también por los presentes, por estas maquetas que vamos a sortear. Y bueno, nos seguiremos viendo en próximos eventos que ya vienen de Volkswagen. Muchísimas gracias. El lanzamiento del nuevo camión va a ser seguramente en el mes próximo. Así que todos aquellos que quieran participar del manejo del camión pueden mandar un mail a info@luxcam.com.ar y serán invitados para que puedan manejar y disfrutar del nuevo camión, el revolucionario camión que va a tener Volkswagen en el año 2018. Parece perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes. Pequeña pausa y continuamos con el Expreso TV. Iveco presenta el nuevo Daily Hi-Matic. Un vehículo nuevo, único, diferente. Un vehículo que te brinda la última tecnología para hacerte todo más fácil, dándote la tranquilidad de saber que vas a trabajar mejor, ahorrando más. El Daily Hi-Matic te da el placer de sentir ergonomía, confort y seguridad en un mismo lugar. Nuevo Daily Hi-Matic. Iveco, el camión. Continuamos aquí en el Expreso TV. Lo habíamos adelantado, ya pasamos en el programa anterior la primera nota de lo que fue la entrevista que realizamos en Luján, en la línea 57 de Atlántida, con su presidente Lucas Forastieri. Así que los invitamos a ver la culminación de esta entrevista en esta nota. El aumento de parque nace, bueno, a partir del año 2011, todos los parques quedaron congelados por una resolución. A lo largo de 5 o 6 años, la demanda, hubo muchísimos cambios en la modalidad de viaje de los pasajeros. Eso nos llevó a nosotros, y también sumado al aumento de los peajes, sí, sí, al aumento del combustible, del precio del combustible, nos llevó a tener lamentablemente una situación de que nos costaba muchísimo poder llevar a todos los pasajeros. Hicimos un montón de presentaciones en el año 2014, recién la CNRT nos hizo un análisis de la situación y determinó que estamos en condiciones de tener un aumento de 42 unidades. Para este año pedimos 18 unidades, pero queremos dar los pasos de manera firme, y creo que esto es muy importante para nosotros y un poquito también para nuestros pasajeros, que con esto van a tener no solo mejor frecuencia, sino mejor comodidad. Tiene muchos años, tiene una presencia, ya un nombre instalado en el mercado. Vos también venís de familia que tiene historia en esta empresa. Sí, bueno, la empresa ya tiene más de 70 años. Mi viejo ingresó en el año 66 con el 17% de un coche. Bueno, Despacito, en ese momento eran 135 socios. Y bueno, Despacito fue creciendo y bueno, y hoy llegamos a
a esta situación. La empresa, la verdad, que está muy consolidada en la zona, y hoy con el ingreso del grupo Dota y de Nudo, la verdad que la terminan de consolidar y proyectarla hacia el futuro, ¿no? ¿Unidades agrales? Todas. Unidades todas agrales en este momento. La verdad que en el año 2011 empezamos una alianza estratégica con Agral y con Megacar. Para nosotros fue muy beneficioso, no solo por el hecho de unificar la flota, sino que, bueno, contamos con un apoyo muy grande de parte de toda Agral de Terminal, el ingeniero Domínguez a la cabeza, que están acá cerquita en Mercedes. Y la verdad que el apoyo que tenemos es muy bueno y el producto nos funciona muy bien. Vuelvo a insistir, cuando digo que el producto nos funciona muy bien, nosotros les estamos haciendo, tenemos el servicio de Mercedes Palermo con 21.000 kilómetros mes por coche. O sea que sabemos realmente que el producto funciona y rinde porque lo ponemos a prueba. Y lo exponemos a todas las condiciones, autopista, velocidad, ciudad, urbano, entre Mercedes, Luján, Capital, Moreno. Entonces está aprobado en todas las condiciones, zonas rurales, urbanas, y la verdad que el producto funciona muy bien. De acá, 5 años, no voy muy lejos, ¿cómo ves a la empresa? ¿Qué incorporó nuevo? ¿Qué tecnología? ¿Cómo se expandió? Yo la verdad que a la empresa de acá al futuro la veo muy bien. Creo que el gobierno tiene que prestar mucha atención a estas empresas, porque por ahí, digamos, un pasajero que hoy vive en Capital Federal sobre un sueldo de 10.000 pesos, por ejemplo, el peso del transporte en su, digamos, en su salario son de un 3 o un 4%. Para pasajeros que hoy viven en Luján, Mercedes, Pilar, La Plata, Escobar, General Rodríguez, la realidad que con un mismo sueldo el peso del transporte es un 20%, un 24, un 25%. Entonces, yo creo que estos pasajeros son los que tienen que tener mayor atención al momento de ver qué política social se aplica para... ¿Por qué? Porque hoy nuestras ciudades no son capaces de dar el trabajo, sí, que por ahí necesita toda la población, y hoy tienen que salir a buscar trabajo a Capital Federal. Para este año, que todos los coches ya empiecen a contar con Wi-Fi a bordo, cargadores USB entre asientos intermedios. Obviamente que con el tema del SUBE y todo lo que está avanzando Nación Servicios y la Secretaría y el Ministerio con respecto a la tecnología, creo que a la larga va a terminar de haber un sistema mancomunado que va a ser arribos predictivos, que va a hacer que el sistema sea muy, muy didáctico y muy ágil para el público usuario y para nosotros mismos también para controlar nuestros servicios. Lucas, muchas gracias. Por favor, Daniel. Gracias por visitarnos. Continuamos con el especial. Bueno, hasta aquí fue todo por este programa en el Expreso TV. Estuvimos dialogando con Diego Vega, él es gerente general de Luzcan, Sociedad Anónima, concesionaria de Volkswagen. También tuvimos la segunda parte de la nota realizada a Lucas Forastieri, presidente de Atlántida Línea 57. Y bueno, próximo programa se viene Expo Agro, calculo que en varias ediciones más. Así que me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos.